Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos, más barato de imposible. Podéis preguntarnos eh, por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en frame.tech donde publicamos primero los vídeos, si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos, ¿vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, eh, cuando pasen unos días, ya sí que las, las podéis vender, pero los cursos los tenéis. Durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos: tres meses de miembros en el canal, y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más, más barato imposible. O dos case de freem.tech Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Parece que BlackRock. Hace cositas, ¿vale? Hace cositas. Y quiere mandar más de lo que parece, o manda más de lo que parece. Dice: el día después de la dimisión de CZ, el CEO de, ex CEO de Binance, surgieron teorías locas sobre de haber acusado a BlackRock de sabotear la industria. Y la SEC podría confirmar los rumores, curioso, ¿no? Dice, según los internautas, BlackRock y otras instituciones pro uh -huh. provocaron la dimisión de Chapenzao. Pues no lo sabemos, pero si el río suena, agua lleva. De cuando cae un gigante cripto, que no ha caído, digamos, ha caído el responsable. Pero bueno, en el fondo eso sabía que tendría que dimitir en algún momento. Esta vez, pero esta vez, adiós a la competencia. Para algunos miembros del sector, BlackRock habría conspirado para derribar a Binance. De hecho, la famosa... Plataforma, la condena de la famosa plataforma cripto de Binance, podrías, así como la posible estancia en prisión de su CEO, se producen solo después de dos meses antes de la aprobación definitiva del ETF de Bitcoin. Será pues, seguramente en enero. ¿Blackrock está listo para hacer cualquier cosa para ingresar a las criptomonedas? Sí, puede ser que sí. Dice: si le queremos al famoso inversor Travis Killing, esto sería imposible mientras Binance estuviera a la cabeza de la industria. O sea que BlackRock necesita que caiga Binance para ponerse ellos a la cabeza del pelotón. Sería demasiado poderoso y competiría con instituciones nuevas en el mundo de las criptomonedas. Para remediar la situación, BlackRock y sus otros candidatos a ETF ayudaron al Departamento de Justicia americano a deshacerse del CEO de Binance para tomar el control del sector y ponerlo bajo el control del gobierno de los Estados Unidos. A cambio la SEC debe aceptar sus ETFs. Oye, pues es una te la teoría descabellada de BlackRock y Binance. Pero igual no tan descabellada. No lo sabemos. Desafortunadamente, esto tiene un, lon un montón de sentido. BlackRock hizo caer a Binance. Dice los grandes... Eh, los, grandes, los, los chicos grandes quieren las acciones y no dudan en dar razones a la SEC. ¿Vale? Así que, como diciendo que el BlackRock ha ayudado a la SEC, ha ayudado al Departamento de Justicia, ha ayudado a las instituciones a cargarse a vainas, entre comillas, a cargarse al tema. Vainas no se lo van a cargar, pero puede ser el primer paso. Dice: la situación es objeto de debate, sobre todo porque el Departamento de Justicia permite que vainas continúen sus actividades bajo, la, bajo su supervisión. Por el momento no se ha descubierto ningún elemento de confusión en este sentido y esta teoría es solo especulación. Ten cuidado de no gritar el logo de inmediato. Bueno, pero desde luego, si alguien tiene, puede meter mano a esto, lo es, son los grandes players. Nosotros, desde luego que no. Favoritismo por BlackRock. Sus ETF son misteriosamente favorecidos. Si bien el sector cripto ve con malos ojos ahora la llegada de BlackRock al mercado, a pesar de su, del rally azista, los últimos acontecimientos relacionados con los ETFs han alimentado rumores. Un memorando reciente publicado por la SEC muestra que de repente decidió aprobar productos financieros en cuestión, en particular abriendo negociaciones con Grayscale y abriendo negociaciones con BlackRock, ¿vale? Así que Grayscale tuvo un meeting con la SEC, con las divisiones de trading de mercados ayer, ¿vale?, Así que, ¿podemos esperar que los ETFs lleguen pronto? Pues seguramente sí. La realidad no perdona la teoría. No sabemos, pero desde luego eh, la cosa está, está bastante curiosa. ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí vemos otra noticia que dice que BlackRock, al igual que Grayscale, se reunió con privado con la SEC para discutir el, el ETF. ¿Vale? pero no revelaron más detalles. El regulador explicó que la discusión se centró en el cambio de regla para cotizar y negociar acciones en el y en el Bitcoin Trust. Discutieron la regla 5711 del Nasdaq sobre cotizaciones, la cual... Entonces, el BlackRock sostuvo reuniones con la SEC para discutir su ETF de, Spock, de Spot, ¿vale? Los, sus funcionarios, los funcionarios de la SEC, se reunieron con los funcionarios de BlackRock para hablar con el ETF y cambios en las reglas que ha hecho el Nasdaq. ¿vale? Discuten la cotización del ETF de spot de Bitcoin en el Nasdaq, con lo cual prácticamente da por sentado que lo van a aprobar. ¿vale? El regulador explicó que la discusión con BlackRock se centró en el cambio de regla para cotizar y negociar acciones en el ISAR e y Bitcoin Trust. Donde el gestor de activos adjuntó una presentación adicional. También Grayscale se reunió antes para hablar de sus ETFs de contado. La SEC mostró la, la lista de integrantes de BlackRock con los que se reunió. Cuatro. Los últimos cuatro son de BlackRock y del Nasdaq. Vale, perfecto. La SEC no reveló más detalles sobre el ETF spot de BlackRock o de ningún otro gestor. ¿Qué nos dice la regla 5711? nada considerará para la negociación acciones fiduciarias basadas en productos básicos que cumplan con los criterios. Presentará propuestas separadas, hará énfasis en las acciones. BlackRock a la espera de la aprobación de sus ETFs de contado, tanto de Bitcoin como de Ethereum. ¿Vale? Y, pero fijaos aquí, al final tiene un montón de riesgos, porque dice riesgo de las estable dependencia de los mineros y las tarifas de transacciones, falta de datos históricos. Bueno, hay aquí hay datos de todos los lados. Con lo cual todo, todos los caminos conducen a BlackRock. O sea que la tontería es, ¿ha ayudado BlackRock al Departamento de Justicia para que de alguna forma le metieran, pudieran meterle mano a todo lo que ha pasado con, con el CEO de Binance? Pues eso es. Nosotros pensamos que... Que no debería que ya deberían de, de tener suficiente información pero al final eh, si el río suena es que agua lleva okay. igual no, no ha sido directamente pero oye documentación que te llega que no, que no considerabas ahí está así que nada black rock parece que se va haciendo hueco un abrazo y hasta siempre